hermosas de la teacher, ¿cómo están? Yo estoy muy, pero muy, súper feliz aquí en estos súper proyectos. Les recuerdo que la frase de esta semana es ¡Go Out! ¿Cuál es la frase de esta semana? ¡Go Out! Que significa salir. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces nuestros súper, pero súper proyectos. En el día de hoy vamos a trabajar en los proyectos de preescritura, proyecto de Rincón de los Valores y en el proyecto de artística. Así que muy, pero muy atentos porque nos vamos a súper divertir. ¿Y qué les parece, niños? Si de una vez empezamos con nuestro súper proyectazo de preescritura. Muy bien, niños, bienvenidos a nuestra súper cocina en donde vamos a cocinar cosas maravillosas y cosas muy chéveres. Como vemos, en la cocina está la estufa, hay platos, hay comida, hay ollas y hay muchas cosas. Pero recuerden, niños, que solamente podemos entrar a la cocina con permiso de papá y mamá. En el día de hoy vamos a repasar las vocales O, I y A. Aquí en nuestro super para super proyecto de artística vamos a integrarlo con preescritura para hacer una deliciosa sopa. A ver, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué sopa irá a hacer la teacher? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Vamos a ver. Ya huele delicioso. Quiero comerlas porque tengo mucha, pero mucha hambre. Vamos a ver qué cocinó la teacher. Acompáñenme. ¡Guau! ¡Wow! Aquí la teacher que cocinó. ¡Guau! ¡Wow! Una vocal A. ¿Qué vocal es esta, niños? Una vocal A. Repita conmigo. A, A. Muy bien. Vamos a ponerla aquí en nuestro plato y vamos a sacar otra vocal que la teacher ha cocinado. Huele muy delicioso, niños. ¡Wow! Aquí está la vocal O. ¿Qué vocal es esta? O. O de oso. O de olla. Muy bien, qué deliciosa. Está la vocal O. Vamos a buscar, vamos a seguir buscando qué vocal hizo la teacher. Que esta sopa está muy deliciosa y huele muy rico. Vamos a ver, vamos a utilizar nuestro tenedor. Y la teacher ha hecho una vocal I. ¿Qué vocal es esta, niño? Vocal I. Repiten conmigo. I, I, I de isla. Muy bien. Excelente, mis niños. Recuerden que estamos repasando en esta semana la vocal O, la vocal I y la vocal A. Muy bien. En esta semana igualmente estamos trabajando en nuestro proyecto de artística manualidad con plastilina. Y es esto súper para súper reto. Vamos a trabajar y vamos a trabajar en casita con los papitos y vamos a súper divertirnos haciendo vocales con plastilina. Puedes hacer la vocal que tú quieras y divertirte mucho, pero mucho en casita al lado de tu familia. Recuerda, esta semana manualidad con plastilina y realizaremos las vocales O, I y A para repasarlas y así aprenderlas muy, pero muy bien. Ahora, niños, ya terminamos de cocinar. Ya la chef se va. Y ahora vámonos, adivinen para dónde. Vámonos para el super, pero super proyecto de Rincón de los Valores. Vamos a aprender qué dice la teacher acerca de la responsabilidad. Muy bien, niños, espero que les haya encantado el super, pero super proyecto de preescritura y hayan disfrutado de la actividad de la teacher, que era una chef. Bueno, les recuerdo que la frase de esta semana de inglés es Go Out. ¿Cuál es la frase? Go Out, que significa salir. Muy bien, niños. Ahora estamos en nuestro super, pero super proyecto de Rincón de los Valores, en donde todavía estamos trabajando el valor de la responsabilidad. Muy bien. Recuerden, niños, que la responsabilidad es cumplir con todos nuestros deberes. Ya hemos hablado acerca de cumplir con recoger nuestros juguetes, también de cumplir con comer toda nuestra comida. En el día de hoy vamos a trabajar acerca de la responsabilidad. ¿De qué? Vamos a pensar. Bueno, vamos a trabajar acerca de la responsabilidad y la puntualidad para estar en las tutorías con la teacher. Recuerden que la teacher todas las mañanas está esperándolos a ustedes para que vengan a dar sus clases, para que aprendan mucho. Entonces debemos cumplir con estar en la hora que la teacher nos indique. Esa es responsabilidad, cumplir con el horario que la teacher nos indique. Muy bien. Muy bien, hijos hermosos, recuerden que debemos estar muy puntuales en la hora que la teacher le indique para
jugar todos los días para aprender muchísimo. Y así todos se van a convertir en reyes. Vamos a ser los reyes de la responsabilidad y de la puntualidad. Si la teacher dice que la hora es a las 10, todos tienen que reunirse a las 10. Si dice que es a las 11, es a las 11. Recuerden ser muy puntuales, porque si nosotros somos puntuales, somos responsables. Y como les dije, nos convertimos en unos hermosos reyes de la responsabilidad. ¡Excelente, niños! Espero que hayan disfrutado de este video. Le doy las super gracias porque se vieron todo el video hasta el final. Les recuerdo que la frase de esta semana de inglés es ¡Go out! ¿Cuál es la frase? ¡Go out! Y recuerden siempre estar muy, pero muy puntuales a la hora que la teacher le indique en las tutorías, para que así sean los reyes de la responsabilidad. Les mando un super beso. ¡Bye, bye, niños!